Hola gente, soy Héctor. Yo Zander y juntos somos Héctor y Zander. El día de hoy vamos a desbloquear las cosas de la temporada 30 y a Kenji y después vamos a jugar unas partidas con él. Se ha terminado la temporada de Bob Esponja, toca reclamar esos establos. Qué triste, qué buena la temporada de Bob Esponja. Es la mejor sin duda que han tenido hasta ahora, que sí. Sí. No han hecho ninguna mejor, pero las skins son god, vamos, prácticamente. Entonces, lluvia de Star Drops, que vamos a desbloquear, luego vamos a conseguir... Bueno, tú más que yo, porque... Sí, esto es lo que estaba sin reclamar, que supongo que con esto nos da ya para coger a 30 Star Drops y tú 9. Sí. 3.000 nos da para desbloquear ya a Kenji, ¿no? Vale, con sí, eso. Y ahora vamos a abrir todos los Star Drops, estos 30 que tengo yo, más los 9, ¿no? Sí. Y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte... Y como decíamos, la temporada de Bob Esponja ha terminado, ahora empieza... A mí no me está tocando nada. La de Scary, ¿no? La de los sustos o la, sí, o así. Sí, esa temporada, sí. Con las skins estas que vienen para Halloween. A mí no me toca nada. De momento nada, mira, Kenji... Ah, pues todavía no tenemos. Kenji eran 3.800. Sí. Pues vamos a ver. La temporada del Brawl Pass. Y si no, pues a reclamar Sevillas. Por los créditos que tenemos, vale, por ahí. Vamos a seguir abriendo. O sea, el que tengo gratis. Abriendo. ¿Cuántos Star Drops? De repente tendrían que poner una cuenta atrás para saber cuántos llevas abiertos. Sí, es verdad. Es que si no es un poco loco. Me voy a hacer un poco viejo, porque no sé qué te da para reclamarlo. A mí no, sí. Yo soy pobre. ¿No entiendes? Mira, 200 créditos, que estos se van ahí para Kenji. Pues qué suerte, porque a mí me estupendo, estupendo, estupendo. Vamos a seguir. Vale. Legendario, legendario, legendario. Ojo, ojo, legendario. ¡Uy, skin una skin! De León Dinosaurio. León Dinosaurio. Bueno, pues muy bien. Vale. Tenemos skin. Y Ping. Quiero sí, ver. Está bien. Voy a poner aquí. Mythic. Uy, se ha quedado ahí un gadget. Vamos. Para Larry, que no voy a usar. Porque el gache bueno es el otro. Vale, vamos a seguir abriendo. Star Drops, Star Drops, Star Drops. Pues contarnos en comentarios qué temporada os ha parecido de la mejor que hasta ahora que ha hecho Brawl Stars con Super las colaboraciones. Sí. Estaba la de Godzilla, ¿no? También la del sí. Classic Brawl. No me da, estoy llega. Triste, pero no me da. Bueno, pues vamos a seguir abriendo... Créditos, bien, bien. 3.300. Yo creo que con los que tengo preguardados de las maestrías y el camino de trofeos, me lleva. Bueno, ya hemos acabado los estes. Desbloqueamos a Kenji y ahora nos vamos en partida. Pues aquí tenemos a Kenji desbloqueado. Asesino, este talentoso cocinero cambió la katana por los cuchillos de cocina y ahora regenta un tranquilo restaurante de sushi en Star Park. Parece que oculta algo sobre su pasado, pero su sushi es tan delicioso que a nadie le importa. Pues vamos a Ifama Saturniana. Vamos a ver dónde está ese brawler. Por aquí. Para maxearlo. Yo, como veis, no he podido desbloquearlo. No le llegan los créditos todavía. Si no se tiraran todos en la fama, pues no habría problema. A ver, vamos a maxearlo porque tiene pinta de estar muy roto, según dicen todos los creadores de contenido y los pro players. Nivel máximo, lo tenemos, vale. Filo Futomaki, el ataque de base de eso lo viste durante los próximos 3 segundos. Municiones por partida y este, quien se cura al instante. Vale, pues este. Gadget de curación, que parece que está muy roto. Estocada de Esturión, el alcance de los cortes de sablazo de Sasimi es un 30% mayor. Pero de 5% de duración de daño en el siguiente ataque. Pues no sé para coger aquí. Bueno, está de daño. Y aquí. Pues no. Vamos a ponerle. Eso está bien. Y vamos a probarlo en partida, ¿no? Pues estamos en partida. Hemos escogido un mapa de estos de candidatos del día que hay en noqueo. Y vamos a ver qué es, qué tal. Vale, me toca con Fans, que es el dúo del Trio del Bang. Y no se va a hacer lo que va a hacer. Está muy roto, ¿no? Sí, lo veré. El Kenji, este está. Yo ganas tengo de desbloquearlo para poder jugar con él. A ver si consigo desbloquearlo antes de que lo nerfeen. Sí, lo nerfeen, claro. Yo creo que necesita un nerfeo porque está muy, muy roto.
Bueno, venga, Grom. Bueno, que no puede echar al agua, ¿no? Bueno, se va a morir. Se va a morir igual. Bueno, yo creo que este está muy roto, el Kenji este, ¿no? Vale. Tienes un dash como Mortis, luego haces un tajo así. Y luego te puedes curar con el gadget. Bueno, pues no está mal, ¿no? No. Vamos a echar otra, que esta ha sido vista y no visto. Vamos a seguir probando a Kenji en partida. Mira, otro Kenji en el... escenario. En el equipo rival. Yo no lo había usado nunca, ni siquiera lo había probado en un terreno de práctica. Ah, yo sí que lo había probado. Yo no sé ni cómo va. ¿Quién, Kenji? Sí. Pues sí, ya he jugado unas partidas. Sí, ya he jugado, pero que no tengo muy claro. Bueno, de momento el Kenji enemigo cae. Porque aunque sean jugadores importantes. ¿Y ese escudo que te ha salido? Eso es que me... si no, me defiende del 90% del daño. Ah, ¿y cuándo como, te sale? Es como el de Fang. Si no recibo daño durante 5 segundos. Ah, es así. Un super. Es una habilidad estelar. O sea, es tirar los dos a la vez. ¡Qué locura es esta! Sí. Bueno, me cargaba. ¡Qué locura! Sí, pero solo quedas tú. ¿Qué ataque tienes? Eso también hay que mirarlo. El otro, el que no es Dash. Vale, el de Vivi. Sí, bye, el bate de Vivi. Vale. Venga, tú puedes. Muy inteligente ese tipo. No has dado. Bueno, venga. Bueno, es que está muy roto. Sí, es un masacrador de personas. Está muy roto. Bueno, pues este es el nuevo Brawler, Kenji, que seguro que provocará un Kenji Apocalipsis en breve en Brawl Stars, porque está hiper roto. Pues así sí, que la verdad. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo, decirnos qué os parece este Brawler. Y bueno, pues hasta la próxima.